Bueno, estamos aquí en Madrid para presentar un show en el Teatro del Muelle, muy, muy particular, que es un show solo con teclados, con la voz de mi hija Carolina Bistolfi, donde recorro 35 años de trayectoria, desde los primeros temas de Rata Blanca, del proyecto que tuve posterior a Alianza, de mi carrera solista, Viaje al Cosmos, Uritorco, algunos tributos al rock internacional. Así que bueno, en el Teatro del Muelle este viernes a las 21 horas vamos a estar presentando este espectáculo especial, todo disparado con teclados, con la voz de Carolina. Gira compartimos de toda la vida, lo he acompañado desde los 2 años de gira y compartir escenario con mi padre, maravilloso. Compartir la misma pasión, ser apoyada también en mi carrera y una felicidad enorme estar recorriendo esta provincia tan hermosa y acompañándolo en el escenario. Para mí fueron 15 minutos, la verdad que estos 35 años ni me di cuenta. Hice de todo. Son 35 discos también que grabé, justamente 35, por eso puse el número. Bueno, en realidad capaz que fueron más todavía años, ¿no? Pero bueno, de que en los comienzos de Rata Blanca son más o menos 35 años, fueron 11 discos con Rata Blanca, 3 con Alianza, 21 discos como solista. He trabajado mucho y tengo mucho hecho, pero la verdad que no me di cuenta de estos 35 años. Y aparte me siento igual que a los 18, cuando empecé, ¿no? Entonces, como que esto pasó tan feliz y tan bueno con sus altibajos, ¿no? Con muchos éxitos, con mucho fracaso, como es la vida, cada fracaso enseñando lo que había que hacer bien. Pero bueno, siempre constantemente feliz haciendo música. Así que lo llevo muy bien. Y envejeciendo bastante bien. Porque nuestra música sigue vigente, ¿no? Eso también es como un milagro, porque son más de 30 y pico de años y en la radio siguen sonando a pesar de todas las nuevas tendencias, de estos cambios musicales que hay. Nuestra música sigue sonando y sigue en el corazón de la gente, que nos permite seguir tocando.